Es un evento nuevo que hemos pensado para poner en valor todos los proyectos de investigación que hay actualmente en las facultades de la Universidad Francisco de Vitoria. Y hemos tenido un encuentro interdisciplinar de profesores en torno a un tema como la inteligencia artificial, donde pueden colaborar desde distintas áreas. Era una realidad que se desconocía bastante. Hemos constatado que era algo necesario y que, por lo tanto, va a haber que repetir cada año. Ha tenido dos partes esenciales. Uno, la exposición que hemos tenido en el pasillo central del edificio principal de la universidad. Y además ha habido talleres fuera de este pasillo sobre temas como las Smart Cities, temas como el emprendimiento. Soy Federico Prieto, coordinador del grado de Ingeniería en Sistemas Industriales de la Universidad Francisco de Vitoria, y este año hemos tenido la suerte de participar en la Semana de la Investigación de nuestra universidad. La participación del grado de Sistemas Industriales ha sido una participación que ha venido de la mano del proyecto del Formula Student. Es un concurso de nivel internacional en el que participan diferentes universidades de ingeniería. El concurso consiste en el diseño y la construcción de un monoplaza. Nosotros lo que hemos hecho ha sido crear un sistema de monitorización de las cargas del chasis del monoplaza. La gran ventaja que tiene este proceso de monitorización es que no es nada invasivo, no es nada destructivo, y la estructura, cuando se ha terminado de estudiar, se pueden quitar y está en perfecto uso sin que haya sufrido ningún daño. Pues, como digo, ha sido para nosotros una alegría participar en esta semana y espero que muchos años podamos seguir contribuyendo. Soy Cristina Fuentes, soy investigadora de la Cátedra de Inmigración de la Universidad Francisco de Vitoria, y uno de los intereses de la cátedra era visibilizar todos los movimientos que son migratorios. Concretamente, para esta actividad, para MyNOM, hemos traído un movimiento transfronterizo, que es el de las mujeres porteadoras. Las mujeres porteadoras son mujeres marroquíes que entran a Ceuta y a Melilla con el objetivo de desplazar mercancía desde un lado de la frontera hacia el otro. Suelen llevar fardos de alrededor de 60 kilos, en los que contienen principalmente productos alimenticios, productos de tecnología, productos de calzado y ropa que pueden ser tanto nuevos como viejos, y también productos de higiene personal y de higiene del hogar. Nos parecía muy importante visibilizar dentro de un colectivo universitario y también dentro de lo que es el trabajador de la Universidad Francisco de Vitoria esta realidad, que el alumnado consiga levantar el fardo, ponerse un poco en la situación de la persona porteadora, pensar que puede ser su madre o puede ser su hermana quien está cargando con ese fardo, nos parecía algo muy vivencial. Algo que hacía que no solamente hubiese un póster en el que explicara quiénes son las porteadoras, sino que vivieran la realidad de estas mujeres.